El profesor Jairo Cortina, director técnico del Club Oro Negro, le ha dicho a Enlace Noticias que todas sus categorías, las categorías del club, a pesar de la pandemia, siguen su preparación para afrontar distintos torneos locales y también de carácter regional. A ver, hemos participado en varios torneos que se han hecho aquí en Barrancabermeja y nuestro equipo, como siempre, participa en los torneos nacionales que organiza la Federación Colombiana de Fútbol y de Fútbol, categoría sub 13, 15, 17 y 20, ya arrancó la 17, ya llevamos 3 partidos jugados, mañana jugamos en Bucaramanga contra el Real Santander a las 12 del día en la cancha Marte y estamos preparándonos para que los muchachos tengan un buen desempeño. Posteriormente, a final de este mes, creo que arranca también la categoría sub 13 y sub 15. De todos modos, esta es una institución que ha venido trabajando por más de 20 años, dejando en alto los colores de Barrancabermeja, y esperamos que este año esa tradición que hemos tenido se vea reflejada en buenos resultados. Ha recordado el profesor Cortina que el Club Oro Negro es un club de puertas abiertas para niños y adolescentes que deseen adelantar la fundamentación técnica y de calidad en el difícil mundo del balompié. Club Oro Negro es un equipo abierto, es una de las instituciones más grande que tenemos en Barrancabermeja por número de jugadores, por campeonato donde participamos, solamente no los nacionales, sino invitacionales en Barranquilla, Valledupar, Medellín. Y de ahí nuestro ahínco y trabajo para seguir mostrando la sangre nueva del fútbol Barrancabermeja, pero que se vea reflejado en las oportunidades que se brinden a través de una institución profesional como es Alianza Petrolera. Un testimonio de lo que es ser miembro del Club de los Negros lo entrega el volante Juan José Durán. Un torneo, gracias, un torneo que es bueno, que es un proceso ahí. Hay buenos jugadores, ahí donde uno tiene que mostrar. Para uno cumplir sus sueños tiene uno que luchar mucho y sacrificarse. ¿Hace cuánto lleva jugando? Llevo 3 años en Oro Negro. 3 años. Al inicio de este segundo semestre del año 2021, el Club Deportivo Oro Negro y el profesor Jairo Cortina esperan obtener sus mejores resultados.